Buenos días, amigas, amigos. Seguimos con la historia de la historia. Hoy vamos a hablar de la Escuela de Anales. El tema es amplio y vamos a repartirlo en dos episodios. El de hoy, el episodio 11, y la próxima semana en el episodio 12. Bien, Anales supone un modelo inalcanzable para lo que entendemos como tendencia historiográfica. Cumple todas las condiciones que decíamos en el episodio 8. Y fue fundada, como sabemos, por Marc Bloch y Lucien Febvre y tuvo pues, una duración larga, casi todo lo que llamamos el pequeño siglo XX. Podemos poner el año 1929 como inicio, es el año en que se crea la revista Anales, y 1989 como punto final de la escuela como una tendencia organizada, ¿no? Así las instituciones y muchos de sus aportes que todavía hoy siguen siendo útiles, incluso necesarios, según para que ya iremos viendo esto más bien en el episodio siguiente. Anales es, como también es conocido, una tendencia próxima al marxismo, tanto la definición de la disciplina como el interés por la historia social, el compromiso historiador, en tantos temas, pues ahí la hegemonía del marxismo pues es en el siglo XX, en el ámbito de las ciencias sociales, pues se reflejó también en el campo historiográfico. Pero se diferencia en una cosa muy esencial del marxismo, incluso del marxismo historiográfico, y es que es una corriente de Anales que viene del desarrollo endógeno de nuestra propia disciplina y que solo se da dentro de la disciplina de la historia. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Naturalmente nace y se desarrolla Anales pues según los diferentes contextos históricos y también disciplinares o intelectuales o académicos de cada momento, a lo que haremos referencia cuando hablemos de los diferentes anales con los que nos podemos encontrar a lo largo de un periodo tan prolongado como son esos 60 años de vigencia de Anales como corriente historiográfica. En España, la mayor influencia de Anales se dio en el área de historia medieval y también en el área de historia moderna, en parte porque los dirigentes de las diferentes fases o periodos de los Anales fueron medievalistas y modernistas. Por lo tanto, hubo menos influencia de Anales en el área de historia antigua, de historia contemporánea, una pena, porque eso también limitó la renovación para esas áreas académicas. Pero bueno, de todas maneras, hubo más influencia, sobre todo en el caso de contemporánea, por ejemplo, del marxismo, que también cumplió su objetivo de superar el viejo paradigma positivista, ¿no? Anales surge, ya lo hemos visto en el episodio 10, surge de la crítica al positivismo. No vamos a insistir, ya hemos tratado en el episodio anterior este tema, y aquí nos vamos a referir a Anales en positivo, es decir, ver qué aportes ofrece a la manera de escribir y de entender la historia como profesión. Solo vamos a enumerar esos aportes. Es probable que en capítulos posteriores dediquemos más atención, incluso atención monográfica, a algunos de ellos, ¿no? Estos aportes, junto con los que proporcionará también el marxismo, en algunos casos coincidente con el listado que vamos a hacer ahora, coincidentes, pues son los que nos dan entrada a nuestra disciplina al positivismo. Anales fue fundamental para
para, obviamente, para lo que hemos llamado la revolución historiográfica del siglo XX. Por lo tanto, es muy importante, si queremos hacer una historiografía al menos de tendencias, saber esto, ¿no? A la hora de ver los aportes vamos a hablar de, pues eso, de nuevos temas, de nuevos enfoques, de nuevos problemas, de nuevos compromisos. En los nuevos temas, eso es lo más conocido, Anales anima, más allá de la historia política clásica del positivismo, tres especialidades nuevas: historia social, historia económica, historia de las mentalidades. En el caso de los enfoques, pues aporta la interdisciplinariedad, la historia total, la historia cuantitativa por influencia del neopositivismo, el trabajar en un ámbito regional, lo que ellos llamaban las monografías regionales. Hasta ese momento se trabajaba fundamentalmente en el ámbito nacional por parte del positivismo, también a nivel local, pero ellos desarrollaron el concepto de región dentro de los estados, etcétera, y de ahí salieron importantes monografías de historia económico, social, como bien sabemos. En lo tocante a nuevos problemas, pues aportaron, pues eso, el concepto de historia problema, el concepto de corta, media y larga duración, y el concepto de historia, que en su momento es una idea de Pierre Nora, que era un historiador más bien tradicional, pero con muy buena relación con los analistas, y que reunió un volumen, pues eso, la autobiografía, no solo intelectual o académica, sino la autobiografía de los historiadores franceses así más interesantes, la gran mayoría vinculados a la escuela de análisis. Eso, que en aquel momento pasó desapercibido, fue marginal, hoy tiene una especial relevancia como aportación de los anales del siglo XX. Y en cuanto a nuevos compromisos, yo destacaría tres cosas que diferencian la idea de compromiso que tenía Anales de la idea de compromiso que tenía Ranke, aunque él se la guardaba para sí mismo, la aplicaba y no lo reconocía públicamente, a diferencia de Anales y en general de todas las corrientes intelectuales, académicas e historiográficas que ha habido, ¿no? Y me refiero primero a que han desarrollado la idea y la práctica como nadie del historiador colectivo. Segundo, que han practicado la alta y conseguido, que no es fácil, la alta divulgación, lo que hoy llamaríamos escuela, historia pública, y por lo tanto que su compromiso no era solo para con sus propios colegas, sino que buscando esos lectores y ese compromiso con el público en general. Y en tercer lugar, estos primeros anales aportan la idea de historiador ciudadano que representa Marc Bloch como nadie, porque como nadie lo representa ni entre los fundadores ni entre los que siguieron con esta corriente historiográfica hasta la caída del muro de Berlín. Me refiero al Marc Bloch judío perseguido por los nazis, al Marc Bloch que entra en la resistencia un poco, sí, por iniciativa de sus discípulos, siguiendo a sus hijos, al Marc Bloch que fue el líder de la resistencia en la ciudad de Lyon y que es torturado y asesinado por los alemanes en 1944. En el año 2004 trajimos a Santiago de Compostela a Ernest Bloch, a su hijo y al albacea intelectual, y le cantamos en el Palacio de Fonseca en la Marsellesa. Fue un acto muy, muy emocionante y muy merecido para una dimensión, en este caso, de Bloch, que a menudo pasa desapercibida, pero no se puede olvidar que la historia vive de la relación con la sociedad, es una ciencia social, y que el historiador, además de académico,
es un ciudadano, y si da ejemplo de ciudadano, pues eso naturalmente ayuda a, en ese caso, a la corriente académica que fundaron, ¿no? Y para él mismo eran ambas cosas, sus ideas, digamos, humanistas y la historia que quería hacer eran cosas que iban que eran, estaban estrechamente vinculadas. La cronología de los anales nos permite hablar de tres fases, de los primeros, de los segundos, de los terceros anales. Anales tuvo una asombrosa capacidad para autorrenovarse y cada una de esas tres fases, de esas épocas de anales, pues se corresponde naturalmente a contextos distintos, ¿no? Siempre hablando de contexto histórico, contexto académico, intelectual. Bien, los primeros anales constituyen la matriz fundacional de la corriente. Está protagonizada por Marc Bloch y Lucien Febvre, y podemos situar su vigencia entre el año 1929 y 1956, que es cuando muere Lucien Febvre, 12 años después de su amigo y compañero Marc Bloch. Fundan los anales en 1929 en Estrasburgo, en la Universidad de Estrasburgo. Estrasburgo estaba en un territorio que disputaban Alemania y Francia. Después de la Gran Guerra pasa a ser territorio francés y estaba en la frontera. Nadie quería ir allí. Bloch y Febvre eran jóvenes, habían sido oficiales en la, ejemplares también y valientes durante la Primera Guerra Mundial, y bueno, fueron a donde no quería ir nadie. Como todo el mundo sabe, que en la universidad se empieza siempre desde abajo, en este caso desde la periferia. Siempre me llamó mucho la atención, aunque pertenece, digamos, a la pequeña historia de la historiografía y de la Escuela de Anales, que se reunían en Estrasburgo los sábados, ellos dos, ¿no? Pero rodeado, pues, participaba un geógrafo, un antropólogo, un psicólogo social, un sábado, imaginaros vosotros, poner una reunión en la facultad o del departamento, pues, un sábado, ni siquiera un viernes por la tarde, tiene que ser algo muy urgente. Por lo tanto, no, ellos estaban un medio académico, pero vivían su profesión de una manera entusiasta y no tenían, por lo tanto, límites horarios para hacer historia, y sobre todo para hacer historia colectiva, que es lo difícil, porque un poco hay que ir contracorriente, es decir, el medio académico nos aísla en despachos y genera mucho individualismo, y en eso, pues, insisto, Anales es también ejemplar, ¿no? Anales nace en la periferia contra el centro. El centro era París y la Sorbona. La Sorbona era, digamos, el templo del positivismo en nuestro campo académico, donde ellos dirigían todas sus críticas, allí a Langlois, Señor Bosch, etc. Con el paso de los años acabarán entrando en la Sorbona y también en las grandes escuelas. Pero lo admirable de Bloch y Febvre, bueno, Febvre tuvo más oportunidad, Bloch no, porque murió más joven, ¿no? Pero ambos tuvieron esa posibilidad de entrar en la Sorbona, en las grandes escuelas, sobre el Collège de France y otros. Pero nunca pararon, es decir, nunca dejaron de innovar, o sea, siempre pusieron, digamos, el amor a la disciplina y a su innovación y a su utilidad
social por delante de su carrera académica. Le importaba más la carrera historiográfica que la carrera académica. También en eso fueron modélicos los fundadores de Anales, ¿no? El contexto de los primeros Anales, pues, es el periodo de entreguerras, en unos años en que la economía emerge como disciplina académica, y apoyada por los gobiernos, porque en el año 29 es la gran crisis, y los gobiernos pues tuvieron que intentar en la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, que no pudieron tanto, pero sí que se hizo en mayor medida después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron los 30 años gloriosos de desarrollo económico, en fin, que de alguna manera la emergencia de la economía como disciplina académica influyó en los fundadores de Anales, y que siempre tuvieron la ambición de hacer una historia total, pero Anales se especializó de una manera muy temprana como los Anales de Historia Económica y Social, que es lo que consta desde sus comienzos en el título de la revista. Después se amplió ese título, etcétera, pero así nació los Anales, dedicados a la historia económica social, ¿no? Es muy importante también, algo ya mencioné, que cómo en estos primeros Anales crean instituciones, la revista en primer lugar, después la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales, que nace en 1975, pero en realidad es el desarrollo de la sección de Ciencias Sociales que Lucien Febvre crea en 1947 en l'École Pratique d'Hautes Études. Posteriormente se creará también la Maison de Sciences de l'Homme, que está en el mismo edificio de l'École, en la rue Raspail de París. En fin, para terminar, concluyo diciendo que la clave del éxito de los primeros Anales y de los que le siguieron fue siempre la interdisciplinariedad. Es decir, ellos fueron capaces, primero, de asumir de otras corrientes historiográficas nuevas, como el marxismo y el neopositivismo, cosas, ¿no? Y aportarle también a esas corrientes, por parte de Anales, pues sus propias ideas sobre cómo renovar la historia. Pero no solo lo hicieron al interior de nuestra disciplina académica, sino también, y fueron muy conocidos por eso, y fue muy innovador y muy fructífero para el mantenimiento a lo largo de tantos años de la Escuela de Anales, también lo hicieron con las otras ciencias sociales. La cooperación fue permanente, primero con la economía, con la sociología, con la antropología, con la psicología, etc. Y ahí reside el secreto de la vigencia tan prolongada de Anales como escuela académica renovadora. Bien. Los segundos Anales tienen como referente a Fernand Braudel, se desarrollan entre los años 1956-1968, son los años que preceden al Mayo francés de 1968, que tendrá una gran importancia en la evolución de la escuela. Como veremos en el próximo episodio, ¿no? Entonces, ese es el contexto de los años 60, que en el campo intelectual están esos años en Francia, pero no solo en Francia, hegemonizados por el estructuralismo de origen lingüístico que Althusser desde el marxismo también promovió, y Lévi-Strauss en antropología, etcétera. Estaba de moda el estructuralismo, y estos segundos Anales de Fernand Braudel pues
siguen trabajando sobre historia económica y social, como en la época de Bloch y de Febvre, pero introducen la historia estructural, también el concepto de larga duración, y pasan de, y ahí se pasa las monografías regionales al interior de los estados, a la macrohistoria, donde el objeto de estudio pues es, como en el caso de la obra mayor de Fernand Braudel, Mediterráneo en la época de Felipe II, el objeto de estudio pues es transversal e incluye varios estadios. Esta es la tercera aportación de los segundos anales que yo quería destacar. Y en cuarto lugar, la historia serial, Segiel. Es decir, la historia cuantitativa de origen neopositivista tuvo una plasmación en Francia interesante, la historia serial, que formó parte de estos segundos anales y incluso se prolongó posteriormente, porque nacieron para hacer demografía histórica cuantitativa, pero también se aplicaron ya en la época de los terceros anales a la historia de la mentalidad. Yo lo hice en mi tesis doctoral, por ejemplo. Por tanto, fue una aportación muy interesante, protagonizada por Pierre Sony, que después, ya para la época de los terceros anales, pues de alguna manera jugó un papel menor, porque Pierre Sony, pues a diferencia de la mayoría de los dirigentes de los anales, de Marc Bloch a Jacques Le Goff, pues que pertenecían a la izquierda, no de una manera militante, pero sí, pues eran socialistas o comunistas, etcétera, por lo menos en el grado de simpatizantes, y en algunos casos, como François Furet y Manuel Lajoudry, como militantes incluso, ¿no? Entonces, pues dentro de una corriente académica, pero progresista, yo le escuché alguna vez a ellos decir que tal o cual no entraban en l'École, había otras instituciones en las que se podía encontrar más cómodos. Se referían al Instituto de Estudios Políticos, a la École des Chartes, digamos, más conservadores, etc. No es así el caso de Pierre Sony, que hizo ahí una gran aportación, desarrollando la historia serial. Bueno, nada más. Si queréis saber más sobre los primeros y los segundos anales, yo creo que hay que leer directamente a Marc Bloch, a Lucien Febvre y a Fernand Braudel. De Marc Bloch, Introducción a la Historia, el título original era Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Apología por la Historia o Oficio de Historiador. Por parte de Lucien Febvre, yo creo que hay que leer Combates por la Historia. Es una traducción, es la selección de algunos artículos de por una historia en parte entera, donde aparecen cosas mucho más muy interesantes. De todas maneras, la selección que se hizo para la edición que se hizo en Barcelona de Combates por la Historia es suficiente y es muy interesante para entender los orígenes de la escuela de los anales. Y en tercer lugar, naturalmente, la historia y las ciencias sociales, donde Fernand Braudel pues desarrolla la idea de interdisciplinariedad que atraviesa los primeros, los segundos y los terceros anales, y donde ya explica un poco esa capacidad de alrededor de la interdisciplina, explica un poco el éxito tan prolongado de los análogos durante 60 años. Pues nada más, la próxima semana hablaremos de los terceros anales y los años finales de anales como tendencia historiográfica del siglo XX.